centro de las armas es un centro que pertenece a Zaragoza Activa, al proyecto general de Zaragoza Activa, y concretamente aquí es un centro que está especializado, lo queremos especializar en lo que son las economías creativas. Las economías creativas, sobre todo, ya sabéis que son aquellas que dependen y trabajan en espacios de conocimiento, tecnología, creatividad y cultura. El perfil es un perfil de personas más bien de una media edad joven, con intereses de crear empresas o pequeños comercios, pequeños espacios que se dedican a esto, a economías creativas. Librerías, espacios de gestión, todo lo que sería en el entorno este que proponemos. Nosotros participamos en el concurso que organizaba el ayuntamiento para el alquiler de estos locales, que se realizó hace ya pues más de 3 años. Te pedían que presentaras un proyecto relacionado con el mundo de la cultura y que ayudara a que el barrio y que la zona se revitalizará de alguna manera. Presentamos el proyecto de la librería porque tanto Víctor como yo veníamos de trabajar en otras librerías, en grandes superficies, y nos pareció que quizá había un hueco de librería especializada en Zaragoza que nosotros podíamos llegar. Y entonces participamos en el concurso y se había seleccionado el proyecto. Muchas ganas, sobre todo, y paciencia, que esto es muy lento, pero que yo creo que, bueno, que con buenas ideas y con ganas de trabajar y con ilusión, pues creo que sí, que se pueden hacer las cosas. Somos dos generaciones de tres personas, dos generaciones de amantes de la cerámica. Entonces, aquí lo que hacemos en este espacio es que comercializamos los trabajos que nosotros hacemos. Entonces, hacemos cerámica y joyería contemporánea y ahora
poquitos más allá, en el que hemos puesto también taller un poquito más enfocado a hacer también como formación. Somos personas muy inquietas y nos gusta mucho trabajar con muchos materiales. Desde hace como 8 años comercializamos también joyería, aparte de en cerámica, joyería cerámica y con otros materiales como textil, como papel. Entonces, pues sí que aunque tenemos un alma un poco más de cerámica, pero sí que trabajamos.